Oscar López, el gerente de Relaciones Interinstitucionales de Toyotoshi S.A., nos recibe esta noche aquí en un lugar muy especial en donde Toyotoshi está celebrando 50 años de vida institucional en el país. Bueno, y un momento muy propicio para hablar con Oscar sobre todo lo que ha acontecido, Oscar, en estos 50 años en la firma Toyotoshi. Así que muy buenas noches, una noche muy especial. Felicitaciones por el evento, realmente espectacular. Bueno, comentanos un poco todo lo que Toyotoshi representó en estos 50 años. Muy buenas noches, gracias Raúl, realmente gracias al apoyo tuyo de Clase A, realmente muy contento de tenerla acá a ustedes. Y bueno, estamos festejando los 50 años justamente. A mí me toca muy profundamente porque yo estoy hace 25 años en la empresa, la mitad de la vida de la empresa. Y realmente muy felices de formar parte de esta familia. Y bueno, hoy con todos ustedes que nos han apoyado siempre. Y bueno, como bien lo dijo el fundador, señor Yuki Toyotoshi, que está presente también, es increíble pensar en una empresa de 3 empleados que hoy esté dando empleo directo a más de 1000 personas. Realmente es todo un orgullo. Un logro de ellos, la familia Toyotoshi, así que bueno, muy contento realmente. Oscar, sabemos que Toyotoshi no para de crecer, siempre mirando al futuro, y sabemos que se vienen cosas y obras importantes, ¿verdad? Coméntanos un poco sobre lo que va a ser el nuevo edificio corporativo sobre la avenida Mariscal López. Bueno, eso está muy próximo a iniciarse, va a ser en el mismo lugar, en nuestra emblemática Casa Central, está ahí en el barrio Recoleta. Las obras tienen que iniciarse dentro de poco y bueno, va a ser un edificio con tecnología de punta, un edificio corporativo bastante amplio, un salón de ventas de primer nivel. Va a ser, realmente no damos muchos avances, pero dentro de poco van a empezar a ver lo que va a ser esa obra. Realmente va a ser una obra muy linda y bueno, es símbolo, como decimos, de la expansión y crecimiento de la empresa. O sea, los directivos obviamente apostando siempre al país. Y bueno, una muestra de ello es esta nuevo edificio corporativo que se iniciará dentro de poco. Vamos a ver dentro de poco lo que va a ser ya. Excelente. Oscar, aparte que en una nota también que ya le pudimos hacer a Marcelo Toyotoshi, él nos hablaba de que muy pronto también vamos a tener oficialmente la representación de Lexus aquí en Paraguay de la mano de Toyotoshi, por supuesto que ya es una marca luego del grupo. ¿Y qué nos va a traer esa marca de lujo de Toyota? Así es, Raúl. De hecho, siempre estuvimos con Lexus, solamente que ahora obviamente va a haber un estilo diferente ya de comercialización, ya con showrooms y con todo. Y bueno, vamos a traer los modelos más importantes de Lexus. Es una marca que sabemos a nivel mundial, está considerada entre los top de las marcas de lujo. Y como es del grupo Toyota, bueno, como te dije, si bien siempre pudimos traerlo, lo hacíamos en base a pedidos de los clientes, ahora sí ya vamos a tener un showroom permanente. Y bueno, y para ofrecer ya los distintos modelos de esta marca que tiene los más altos niveles de aceptación y calidad en todo el mundo, en Estados Unidos, en la región misma. Así que ya oficialmente, o dentro de muy poco, ya vamos a tener nuestro showroom de Lexus también. Excelente. Bueno, Oscar, te liberamos para que puedas compartir con los clientes, los amigos de Toyotoshi. Y sobre todo, Oscar, desearles éxitos a una empresa de tanta trascendencia como Toyotoshi aquí en el mercado paraguayo, que como bien lo dijiste, tiene una repercusión social demasiado importante. Así que éxitos nuevamente a Toyotoshi. Muchísimas gracias, Raúl, a vos, a toda tu familia. Realmente muy contento de tener como siempre como amigos que nos están acompañando en todo momento de hace muchísimos años. Así que bueno, éxito también para ustedes. Gracias. Bueno, así estuvimos con Oscar López aquí en la noche en que Toyotoshi cumple 50 años.